Chicos, pues estoy aquí en algún lugar secreto de Cataluña con tres pilotos profesionales. Estoy con Blade Breaker, con Láser, con Saki, que me están enseñando lo que es volar de verdad, o sea, lo que es jugársela a golpe de hélice. ¿Con quién empezamos? ¿Cómo empezáis en esto del FPV? Bueno, yo empecé con drones pequeños de juguete y luego pues ya me empecé a mirar lo que es todo esto del mundo de los drones y ya luego me compré un Sima, que todo el mundo lo ha tenido, ese, el drone blanco. Sí, el Sima. Sí, y luego ya empecé a montarme mis drones, tal, y nada, pues hasta ahora que estamos aquí, y nada. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo empezáis? ¿Cuándo empezáis a volar? ¿Cuánto tiempo lleváis volando? 6 años. Yo más de 10 años, creo. Tú ya. Más de 10 años, sí, ¿no? O sea, yo sería el más novel, aunque ya llevo unos 6 años. Creo que un año más me lleva el Blessed. Y el Ishaki, buah, es un veterano, tío. Pero sí, sí, o sea, yo también empecé... Bueno, yo empecé con el interés, sobre todo, a la cinematografía, ¿no? A grabar los planos, aquellos cinemáticos, planos cinemáticos, bonitos. Sí. Pero empecé con un DJI y a la vez casi con un FPV, porque ya lo veía yo desde el principio la utilidad que tenía para grabar esos planos guapos. Claro, claro, claro. Y bueno, y luego de ahí ya vino la competición. Ahí las carreras, la adrenalina. A tope. Y todo a tope. Y muy aquí bien, a romper drones. Estáis los tres en la Federación Catalana de FPV, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. La Liga Catalana. Sí. ¿Qué? ¿Hay nivel? ¿Cómo está la cosa? Mucho. ¿Hay mucho la nivel? La gente se entrena muchísimo, la gente le da muchas horas. Simulador también. Simulador. La gente practica mucho. Sí que es verdad que antes, cuando empezamos, antes no habían tantos vídeos en internet como ahora, ¿no? Claro. Antes no habían simuladores,
ensayo había y error. Un juego del móvil. Y ya está. Y que teníamos todos, pero free no, rider. No, el freerider. El freerider famoso. Casi así. Ahora no, hay tutoriales sí. De cómo volar, cómo iniciar, pero antes si salía humo es que no lo estabas haciendo bien. Sí, era más o menos. Lo hemos visto. Luego lo vais a ver, sale humo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y más o menos empezamos así. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿voláis en distintas categorías o cómo lo estáis sí. Haciendo? ¿O esto es un poquito más open? Ahora sí, ahora hay varias categorías. Ahora estábamos volando en categoría open y ahora se está haciendo otra modalidad, que es la categoría spec, que es con una reducción de velocidad al aumentar más vueltas en el circuito, un poco más de tiempo. Ya. Claro, quizás un poco más de cara al público, de cara a más espectáculo. Rollo tele, ¿no? Para que la gente lo vea. Claro, es que los drones los pueden seguir, porque si no, a tanta velocidad, pues no, no se puede ver. Sí, sí, no. Ni te enteras que has tenido un drone ahí que da una vuelta y tú piensas que ha estado un segundo en el aire. Es que por dos temas, el tema espectáculo y el tema también de bajar el nivel para que nuevos pilotos se puedan unir en la liga y que más o menos todos vayamos. Claro, pero llega el momento en el que estáis todos al mismo nivel y esto tiene que subir. Y ahí vienen esas carreras que me habéis hablado de a full, ¿no? O sea. Sí, la Iberian Drone League, que es el campeonato de España, que ahora mismo no está en curso, pero bueno. Ahí todos van con el quad deslimitado y ahí el quad, pues todos los drones a fuego, 8 drones a la vez. ¡Wow! 8 drones. Una locura, muy guapo. Hay veces que sacamos 2 drones y nos estorbamos, imagínate 8. 8 drones. Porque usan un sistema que es, creo que es el Clear View, que ahí te conectas las gafas, desconectas el Rapid Fire, que es tu transmisor de vídeo, el que tienes tú, y lo desactivas. Y usas el suyo, entonces puedes tener más drones a la vez. En vez de 4, pues puedes tener 8 sin ningún tipo de interferencia. Ostras, qué guay. Lo que pasa es que ahí el riesgo es bestial, claro. Velocidad bestial. Sí, hay choques en el aire. Sí, riesgo bestial. No, no, muy guay, muy guay. Y bueno, aquí tenemos una exposición brutal. A ver, la eterna pregunta: ¿analógico o digital? Al principio yo... es que aquí hay diferencia de opiniones. A mí, sinceramente. Para carreras, en mi opinión, para carreras prefiero tener menos latencia, para ir seguro y lo máximo rápido posible, prefiero menos latencia, que yo uso el analógico, o usaría también el HD0, que es otro sistema digital que tiene muy poca latencia, y para hacer cinemático freestyle, sinceramente prefiero digital porque lo disfrutas mucho más y aparte de la... penetra mucho mejor las paredes. Claro, para meterte, claro, por sitios estrechitos y tal. Claro. Y va muy bien para eso. Pero para carreras, bueno, no está mal, pero creo que mejor, si quieres hacer un buen resultado, mejor en analógico o el HD0, que también funciona bien. Muy bien, muy bien. La gente que ve mi canal son todos rookies, como yo. Bueno, yo soy el más rookie de todos, el más novato de todos, pero claro, pensamos que el mundo termina en DJI. A nivel digital, ¿verdad que no? No, a día de hoy no. Yo uso Wolfsnail, que con mis gafas, las Orca, esto, le pongo el VRX, que lo tengo por ahí, espera, déjame enseñarlo. Sí. También existe la opción de las gafas de Wolfsnail mismas, que ya vienen con el sistema digital integrado. Es verdad que no son tan versátiles porque solo tienen este sistema, pero son las Orca, que son... Analógico y digital, ¿no? Analógicos, y entonces yo le pongo el VRX, que se llama así, y esto lo enchufo aquí con un cable HDMI para alimentarlo, y ya está, y con esto ya tengo digital. Es verdad que es muy versátil esto, porque además lo puedes conectar a cualquier salida HDMI, incluso puedes conectarlo directamente a una tele sin necesidad de una cable. Claro, este cacharro te lo puedes conectar a un televisor con un cable HDMI y ya está. Y transmites en directo. Sí. Claro, he visto que sale una micro SD, también puedes grabarlo ahí directo y todo. Sí. Esto es brutal, brutal. ¿Qué tamaño recomendáis a la gente para empezar? Porque claro, esto... Claro, para empezar con el FPV... Yo diría, Ishaki, saca tu Tini ahí, enséñalo el Tini. Bueno, una es que opción... Yo recomiendo eso, Sí, porque como al principio tampoco se sabe mucho de normativas ni historias... Claro. Este dron es bastante permisivo y poco peligroso. Para volar en casa sí, pero en exterior... Eso para hacer dedos, ¿no? Esto es como para saltar un poco del FPV. Yo recomiendo darle en el simulador, sobre todo. Simulador para empezar, te compras una emisora, un mando, cualquiera que vale 50 euros barato, si quieres probarlo,
y luego pues te compras el simulador o hay simuladores gratis por internet y nada. Free Rider, sí, o el Uncrasher que vale nada, 10 euros, o el Velocidrón que también vale muy barato. Uh-huh. Y ya está, y empiezas con el simulador y ahí ya vas probando. ¿Vosotros con qué entrenáis habitualmente? ¿Qué es lo más real a la hora de...? ¿El simulador más real, quieres decir? Sí, con inercias, con los pesos, que... Sí, el simulador, sí. ¿Qué simulador usáis vosotros? Yo uso el Velocidrón para volar mi tipo de drones, porque claro, depende del tipo de drone que tú tengas. Yo vuelo 5 pulgadas. Uh-huh. Y entonces el Velocidrón es como que está más enfocado a drones de 5 pulgadas, el 6S y tal, y entonces las inercias son muy similares a tu dron. Claro que no será igual porque igualmente todos los drones no son lo mismo. Claro. Mi dron no es igual que el tuyo o que el suyo, entonces es imposible que el dron, el simulador, sea exactamente igual que tu dron. Todos los drones vuelan diferente. Los haces dedos, claro, efectivamente. Claro. Y vale, ahí pues la inercia de los 5 pulgadas va muy bien. Habláis de pulgadas, explicarle a mi gente a ver... ¿Por qué se hizo un dron de 3 pulgadas, de 5 pulgadas? Es el tamaño de la hélice, básicamente. Porque aquí tenemos un poco de todo. Desde no sé cuántas pulgadas. Esto es 65. No. Esto es, sí. Pero de tamaño, de pulgada es 1,2 pulgadas. 1,2 pulgadas. Claro. Vamos desde el 1,2. Desde 2,5 milímetros. Por sí, 190... por de cientos y algo. ¿Qué? Es que hablando de pulgadas, mira, te respondo un poco la anterior pregunta que dijiste con qué dron empezar. Sí. Bueno, te recomendamos primero el simulador. Sí. Y luego escalar un poco de tamaño de dron, empezando desde un Tiny como este. Sí. Continuando con un Cinewhoop como este, que es un 2,5 pulgadas. Sí, rollo la bata que está ahora tan de moda y que bueno, yo aún no lo he estrenado, lo estrenaré en breve, lo estrellaré en breve. Lo estrellarás. Luego, a ver, lo ideal que volamos, lo más eficiente y más, como decía mi compañero, 5 pulgadas es lo ideal en cuanto a eficiencia de vuelo. Pero antes de irte, yo creo que a un 5 pulgadas podrías intentar un 3 o un 4 pulgadas como este dron. Uh-huh. Que es un poco más ligero y te da las mismas sensaciones casi de un 5 pulgadas. Y luego ya depende de lo que te guste más, ya sea grabar o carreras. Y te vas a un dron un poco más grande de 5 pulgadas, que es lo más, como digo, eficiente a la hora de volar. Vale, claro. La gente, los ve estos drones, la gente que no sabe, ¿vale? no entiende de drones o solo tiene el típico Mavic, ve estas patitas, un momento, corto el sonido, va a ser un poco como el culo, pero bueno, ve estas patitas finitas y dice, ¡buah, esto en el primer porrazo lo voy a reventar! ¿Verdad? ¿Ficción? ¿Qué hay ahí? Bueno, un poco de ficción sí que... Sí, ¿aguanta? Sí, aguanta muchísimo porque es de fibra de carbono comparado con un DJI que es plástico. Claro. El DJI te chocas y lo más normal es que se rompa la pata o pase algo. Sí. Pero en cambio esto, como mucho romper las hélices y si tienes mala suerte, pues la pata, un motor o el variador o lo que sea, pero normalmente, si no, pues... Lo fácil que lo tienes muy accesible para poder cambiar y repararlo. Uh-huh. Si se te rompe el motor, pues le sacas 4 tornillos, desueldas 3 cables y lo vuelves a cambiar y ya está. Y es muy fácil de arreglarlos y bueno. Muy bien. Veo que tenéis drones con el soporte para las cámaras de acción y drones que no. Entiendo, claro, que unos son de competición y otros para hacer trabajos y tal. ¿Curráis de esto o cómo está esto? Bueno, yo hago un trabajito de grabaciones en HD. Y sí, algún trabajo sale, tienes que, depende del sitio, tienes que pedir permisos, tal, y sacarte las titulaciones que necesitas. Sí, claro, es súper importante, chavales. Hay que tener siempre la documentación al día. Os digan lo que os digan. La documentación es lo básico. Antes de sacar siquiera el dron, porque plantas el dron en el suelo, aún no lo has arrancado, no tienes documentación y te pueden estropear la tarde. Así que tenerlo en cuenta que la documentación es lo primero siempre. Entonces, vale, sí que, claro, se pueden hacer cositas. ¿Qué es lo que te suelen pedir en FPV? Claro, uno ve FPV y ve carreras y ve ahí ángulos imposibles, caídas vertiginosas. ¿A un piloto de FPV qué se le puede pedir? Normalmente algo, cosas más que tengan mucho movimiento, sobre todo deportes, como coches de drift o motos de cross, motos de freestyle o cualquier deporte que sea kitesurf o de... grabar un parapente, por ejemplo, sí. O puedes grabar cualquier cosa con un dron, también puedes grabar lo que quieras, o sea, sí que es más dinámico, tienes la opción que sea más tranquilo porque depende de la inclinación que lleves de la cámara, tú puedes ir lento
o tú si te la inclinas más, pues el dron, como tiene más potencia, te permite también ir más rápido. Claro. Entonces, bueno, pues... Claro, porque la gente... sí que es verdad que cuando dice la palabra de dron, dice, vale, es para tomar una toma aérea. Claro. ¿No? El concepto un poco es ese. Más de arriba, ¿no? Claro. Pero con estos drones, claro, vamos a dos dedos del suelo, podemos ir. Y sí, podemos conseguir algún plano que sea más desde abajo que lo que la gente se piensa que realmente es solo para grabar desde arriba. Claro, y con estos drones, ¿no? Sí. Que llevamos la cámara aquí, pues podemos hacer tomas desde arriba, desde a dos dedos, cualquier medida. Claro, lo interesante es eso, que como en el Drone Future se ha demostrado, en verdad el drone de seguimiento por excelencia no es el Skydio 2, sino es un piloto con un drone. Es un piloto, claro, con la experiencia que tiene, con un drone FPV. Sí, sí, claro, ¿no? Esto es lo que hay, la máquina contra el hombre, pues gana el hombre, lógicamente. De momento. Skynet, si me estás oyendo, perdóname la vida. Vale, vale. Pues oye, pues está genial. Entiendo, claro, os montáis vuestros propios equipos. Sí. Sí, porque se suele romper muchas cosas en carreras. Claro. En freestyle cuesta un poco más, pero en carreras, claro, ahora un motor, un variador, una cámara, entonces, claro, llevarlo a reparar, esto es mucho tiempo. Sí, tampoco habrá. Entiendo yo que no habrá muchos talleres de exacto, reparación. Exacto, este es el problema. Te pasa algo el dron de DJI y a la mínima ya lo tienes que enviar fuera de España, entre comillas, y pasa algo grave. Sí, sí, pero sí, la cosa es así, entonces nos lo reparamos nosotros para el día siguiente ir a volar otra vez. Bueno, lo normal es que cada uno que esté en el mundillo de FPV tenga un mini taller o un taller propio dicho en su casa, ¿sabes? Sí, sí. Donde puede reparar. Y a veces te pasa de que no sales ni a volar y el dron ya se te ha estropeado. Sí, como claro. Le pasa. De hecho, es algo que recomendamos, que la gente que quiera iniciar, es importante que sepa reparar su dron, porque tú puedes comprar un dron montado, pero si no entiendes cómo configurarlo, cómo has montado cada pieza, vas a romper mucho, vas a caer mucho al principio para aprender y se va a romper bastantes cosas. Entonces, una claro, de las aquí, cosas, aquí se mezcla aerodinámica, electrónica, algo de robótica, si imagen repararlo. Y sonido. Papás, el regalo de estas navidades es un dron. Es que en verdad está claro. Mucho y, aprendes mucho, y está claro. Muy de la mano con el tema de diseño en 3D, con las impresoras en 3D, que es otro claro. Hobby que también, solemos tener todos. ¿También nosotros. Le pegáis a las impresoras 3D o qué? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? He visto de por ahí hecho, alguna piececita. Esta impresión la he hecho yo con mi... Muy guay. Con mi impresora 3D, la me ha ido a enseñarla Sergio, de Breaker, y nada, yo la imprimo porque, bueno... No, no, claro, además... Su impresora está chunga. Se la imprima. Su impresora está chunga, claro. Bueno, hasta aquí. A veces las impresoras también se rompen. Sí, sí. Todo se rompe. Sí, sí. Todo se rompe. Me todo mola porque no lo había visto en muchos drones. La aletilla esta que le ponéis arriba... Sí, esta se la imprimí yo. Sí, sí. Claro, para coger el dron de alguna parte. Sobre todo si se prende fuego, esto, ¿no? Esto sirve para hacer el turtle mode, que se llama. Esto es para cuando el dron se nos queda boca abajo. Claro. ¿Vale? Entonces se nos queda dos hélices que no están en contacto con el suelo. Correcto. ¿Vale? Entonces si no tuviéramos la alita esta, el suelo, lo tendremos aquí. Tocando las palas. Claro, las cuatro hélices tocarían el suelo. Entonces, así, invertimos el giro del motor y eso te iba lo a decir, que hacemos... Ahí. Es girar el dron para seguir volando. Eso es el turtle mode, muy esto bien. Eso sería el turtle mode. Muy bien y explicado. Para eso sirve la alita esta. De hecho, os lo iba a preguntar que sobre el turtle, porque lo he visto que lo habéis hecho antes. Sí. Ostras, pues sí, sí, ¿no? Pero hay que saber dónde hacerlo, porque ahora en el campo de bloque estamos, claro. No han cortado las hierbas y claro, te comes todas las hierbas. Te toca segar tú el campo, claro. Está bien, está para bien. Para eso están los drones, ¿no? Claro. Con eso lo dejamos pelado. Aunque no lo veis, aquí hay un portátil. Claro, vas a entrenar, tienes que llevarte el portátil, porque... Sí, claro, entonces al ser... Como lo fabricamos nosotros el dron, también lo configuramos. O sea, no es solo soldar. Informática, no solo... papás. Informática también. No es solo montar el atornillar, es también la parte de configuración, que es otro mundo también. Que claro, para que vaya más fino, para los ángulos, correcciones, para que no vibre. Es muchas cosas. Y nosotros, cuando vamos en el campo de vuelo, pues siempre necesitamos tener algo. Para dejarlo lo mejor posible y básicamente para eso. Muy guay. Una pregunta que
que mola la respuesta, yo ya la sé, pero os la voy a hacer. ¿Hay buen rollo y compañerismo en el mundo dronero? Sí, realmente sí. Sí, ¿no? Por suerte, sí. La verdad es que todos estos años hay un grupo muy grande, cada vez más. Sí. Y la verdad es que entre todos fue fenomenal. Y sí que es verdad que, a diferencia de antes, el mundo de competición, la gente antes iba más a pasárselo bien en quedadas y así, pero ahora se va más a competir, o sea, se está cogiendo un poco más el tema de competición más en serio, más profesional, claro, sí. Pero antes era otra mentalidad, porque no había tampoco tanta carrera, claro, entre comillas, pero sí, en general, muy buen rollo. Si comparamos España con otros países a nivel pilotos, ¿cómo estaríamos ahí en el ranking? Yo creo que primero serían en carreras, en menos de carreras. Yo creo que Estados Unidos hay más y buenos, muchos hay muy buenos en Estados Unidos. Y Corea también, ¿no? Corea, pero hay menos, pero son muy buenos. Y luego, pues yo creo que iríamos nosotros, que hay bastantes pilotos y hay de muy buenos aquí, la verdad. Sí, sí, es que efectivamente, eso sí iba a decir, que estábamos, si no en el top 5, en el top 3, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nada, ahora veremos un ratito vuestros entrenamientos. Luego veréis un momento emocionante a tope, que se ha resuelto muy guay, pero emocionante a tope. Y nada, ¿alguna cosilla que queráis decirle a la gente que empieza o que tiene miedo a empezar en el FPV? Pues como yo, que voy a empezar ya. Pues que no tengáis miedo y que empecéis por el simulador y que es un mundo muy, muy bonito, está muy guapo, aprendes un montón de electrónica, te da muchas salidas económicas y te sabes buscar la vida, te puedes ganar hasta dinero. Sí que es una inversión que tampoco es que sea muy grande, porque tú te puedes comprar una moto y te puede costar 8.000 euros, pero esto te cuesta 1.000, 2.000 euros y puedes sacar muy buen provecho y bueno, que no tengas miedo. Esa es una pregunta que se me había olvidado, pero gracias por decirlo. Para empezar, vamos a hablar de esto, de un 3,5, un 4. Un coste medio para empezar a volar con algo en condiciones que no te eche más para atrás que para adelante, vale. ¿Qué nos podría salir un equipo? A ver, tienes que comprar la emisora que vale, te puedes encontrar por 100 euros una que esté muy bien, gafas por 200 euros y el dron que te cuesta 200 y las baterías por y el cargador y tal, la mochila, las herramientas, por 600, 700 euros ya puedes tener todo. Y luego con el mismo mando ya tienes la inversión hecha, solo es hacerte nuevos drones y el mando, las gafas y todo, lo puedes reutilizar para todos los drones que tengas. Genial, genial, genial. Vale, pues yo creo que no se me olvida nada, que ya lo hemos comentado todo. La verdad es que impresiona ver tanta máquina junta, ver sistemas que yo, por cierto, yo no conocía de... Sí, Walsnate lo había oído, pero no lo había tenido nunca en las manos y son también muy chulas, tienen un diseño muy guapo, de hecho se parecen a las nuevas de JI, o sea que... Sí, aquí las tienes. Sí, sí, o sea, son muy chulas también. Son gafas diseñadas por una empresa que ya tiene bastante experiencia diseñando gafas, que es Fatshark y Cadex hicieron un conjunto, o sea, hicieron una colaboración y crearon las gafas digitales de su propia marca, que le llamaron el sistema Walsnate. Bueno, Avatar creo, que sí. Es el software que utilizaron y la verdad es que no le tiene mucho que envidiar a DJI, de hecho en algunos aspectos es incluso mejor. Con la nueva cámara Pro, en condiciones de poca luz, es bastante buena, tienes una visión nocturna increíble. No, pues está sí, guay que haya... Es muy versátil el Walsnate. Sí. No, está guay que haya competición también, que no sea un monopolio de una sola marca, claro, que se lo ocurren un poquito también, nos quieran... ganar. Sí, sí, ahí está muy bien, está muy bien. Bueno, pues daros las gracias por este ratito y por el que me vais a dejar compartir viéndoos aquí y luego competir, porque después nos vamos de competición, chavales. Entonces, a ver, ahí a tope, ya lo veremos y nada, seguimos en la pista. Vamos ahí, vamos.